Coto, estamos en plena playa de Doñana, en Matalascañas. Somos un hotel bastante grande, 465 habitaciones, y la verdad es que nosotros no nos diferenciamos entre una temporada de verano, de invierno, sino que tenemos mucha variedad de clientes. Tenemos tanto familias en pleno verano, como grupos, también acogemos a Inserso. Y bueno, tenemos época de cierre, es verdad que solemos cerrar como unos 3 mesecitos al año, pero es temporada larga de trabajo. Muy bien. Comentamos, por ejemplo, cómo ha marchado la temporada, cómo ha marchado el año. Bueno, pues la verdad es que ha sido bastante lineal desde que hemos empezado y todavía nos mantenemos, la verdad, los números hasta el final, con un 85 o un 90 de ocupación. Es verdad que hemos tenido días o picos un poco más pronunciado, sobre todo en época de verano, que hemos estado muchos días con la ocupación, vamos, con todo vendido, a cero, pero entre un 85 y 90, podemos decir, sí. Bueno, la verdad es que ya lo del tema del futuro, pues eso lo solemos ver con el hotel cerrado, cuando está en temporada cerrado, que hay gente que sí que se queda todavía trabajando con puerta cerrada, pero creo que la dinámica va a ser la misma. Volveremos a empezar con Inserso, que es lo que solemos hacer más o menos hasta la época del rocío. Ahí es cuando ya se empieza a ver un cambio en el que empiezan los grupos, sobre todo, hasta... Nosotros podemos considerar nuestra temporada de verano entre el 15 de junio y 15 de septiembre, que ahí vienen las familias con niños. Somos un hotel de familias, tenemos una animación buenísima durante toda la temporada de verano y a la gente le gusta mucho. Luego volvemos con los grupos y ya dependiendo de si cerramos antes o cerramos después, pues volvemos a coger un poquitito de Inserso, ¿no? Entonces creemos que la línea va a seguir siendo la misma. Este año también, como novedad, hemos cambiado todo el sistema operativo, que ha sido también un trabajo duro, en plan el programa con el que trabajamos todos los días, y también se aprovechan en esos meses de hotel cerrado a hacer pues pequeñas reformas, pues para la comodidad de nuestros clientes, todo para ellos. Porque estamos en un emplazamiento único, tenemos unas vistas sobre todo desde donde estamos, que es nuestra terraza de la quinta planta, el quinto cielo, que las vistas son espectaculares. Estamos en la playa de Doñana, como ya he dicho antes, y es que las vistas desde aquí y esto transmite paz, así que la gente que quiera venir a descansar, que se pase por aquí.